La música entra siempre, pero va a entrar mucho más fácil como un cuchillo caliente en mantequilla si el receptor entiende y comprende lo que el intérprete le está dando. Y el intérprete tiene que entender la canción para que el receptor la reciba. Y si la recibe, te puedo jurar que entonces sí va a ser un tema de muchos años. Sucede No de la tres magia, meses. claro. Desvísteme. Mira que seca está mi piel sin ti. Que seco está mi corazón. México hoy más que nunca necesita tener historias inspiradoras, a creer que todo es posible. Y de verdad, escúchenme lo que les digo, todo es posible cuando se hace con amor, con devoción, con entrega, con pasión. Yo no sé por qué hoy tocaste mejor que nunca. Debe ser la primavera. Debe ser el amor. El amor y también de que estás de queda bien, porque hoy tenemos un maestrazo con nosotros. Bueno, sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Pero antes de presentarlo, me gustaría hacer mención. Estás en tu programa, tú manda. Público, aquí. ¿Cómo están? No, ¿de dónde nos acompañan? No, la verdad estamos contentos porque... ya puede venir cada semana. Ya ves que nos había dejado, de repente venía. Sí, ya está con nosotros tu amigo de confianza. Le compraste uno nuevo, sí, y todo, no de medio cachete. Ya se comprometió a venir, dijimos, ya le vamos a poner eso. Presenta a tu amigo. El maestro Manuel Ramos, venga, muchachos. A ver, un aplauso para Manolo. Es un gozo, de verdad, nuestro cancionero, y a los dos yo les agradezco que estén conmigo y que se hayan sumado a esta locura de amor por la música, de amor por México, de curiosidad, de querer saber más de los compositores y autores de México. Hoy, la verdad es que yo estoy muy contenta porque tengo el honor, a lo mejor él no lo recuerda, pero a mí me lo presentó el maestro Armando Manzanero y yo le tengo una admiración enorme. Uno, porque es orgullosamente oaxaqueño. ¡Arriba, Oaxaca! ¡Apláusele! ¡No sean así! Y además de que es un hombre que ha marcado la música de una manera muy especial, con un estilo, con una esencia muy personal, como ya lo dije, oriundo de Oaxaca de Juárez, nacido un 4 de enero, hijo de un actor, compositor, comediante, que fue de quien le heredó esa chispa porque es un maestro pícaro, porque es ágil para hacer bromas, porque es un maestro inspirador con su palabra. Bueno, la heredó de él, de su padre, que lo conocían en el medio. Él se llamó, bueno, Parolito le decía. Y su madre, como comediante. Su madre, Josefina Sarmiento, que también fue maestra, poeta, y que tenía una voz muy bonita, se dice por ahí. Pues sin más preámbulo, el heredero de toda esta tradición y que ha escrito su nombre en la música a puro amor, a puro esfuerzo personal y mérito propio, con nosotros el maestro Gil Rivera. Muchas gracias, querida Rosy, y para mí es un honor. Como tú comentaste, aquí nos presentó, me presentó contigo, mi queridísimo mi Armando, y ya compartimos escenario una vez. Así es. En semicultural, y yo te he visto en carrera, y creo que vas a estudiar, pero... ¡Ah, qué sabrosa, qué bueno! Pero cuando la sirve, va hacia arriba. Me encanta, porque creo que tienes... tienes carisma, tienes una gran voz, eres una gran intérprete. Este va a ser un súper programa y me encanta estar entre los primeros. Pues a mí me gusta más la idea, lo dije yo fuera de cámara y yo no quería ser inapropiada, pero lo dije así, que eres de los maestros vivos que han visitado. Porque, no y tú dijiste que no tan vivo, pero... porque hemos tenido aquí a los herederos de tradición, herederos de nuestros compositores, nuestro catálogo de oro. Pero tenerte aquí para mí es muy bonito porque es rendirte un homenaje ahora que estás aquí, como debe de ser, en vida, y para gozarte y cantarte y que me digas, no, Rosy, esto no se canta así. Porque yo creo que los intérpretes y los músicos nos encantaría siempre que nuestras
nuestros mentores y nuestros los que nos alimentan nos digan cómo quieren que suene su canción. Además, en todo este proceso creativo, seguramente el buscar la nota, la palabra, el momento en el que ataca es importante. Y seguramente, como estás expresando tus sentimientos, ponerte por azar, pues para los intérpretes, tener ese respeto debe ser, pues no negociado. Yo creo que es indispensable. Y además, comercialmente hablando, es muy importante. Como productor tienes que darte cuenta de algo. La música entra siempre, pero va a entrar mucho más fácil como un cuchillo caliente en mantequilla si el receptor entiende y comprende lo que el intérprete le está dando. Y el intérprete tiene que entender la canción para que el receptor la reciba. Y si la recibe, te puedo jurar que entonces sí va a ser un tema de muchos años. Sucede no la magia, meses, claro. Maestro, tu carrera en la música ha sido larga. Trovador, cantante, también has pasado por la poesía, has pasado, bueno, al ser compositor, exacto, ha sido sí, actor, un viajero. Sí, todo. Arquitecto, pues estudié arquitectura. Aunque no terminé, yo andaba entre el séptimo semestre más o menos cuando ya no sabía qué hacer porque estaba inmerso entre las dos carreras y estaba en Oaxaca. Y en aquel entonces no había otra que o salirte de Oaxaca para la parte artística o quedarte como un artista local nada más, ¿no? Entonces para mí la arquitectura ya me iba envolviendo. Yo tuve que decidir si me venía a México a la parte artística o terminaba como arquitecto y ya me vivía todo un tiempo allá. Y vine, hice un trato con mi papá, mi familia era muy tradicional, entonces había que pedirle permiso. Le pedí permiso a él de venir 2 años y después de los 2 años ya saber qué pasaba, si algo bueno era o me regresaba. Y en los 2 años, ya en el 77, yo vine en el 75, a los 2 años ya había participado en el Festival de la OTI, ya tenía grabaciones, ya me grababa, etcétera. Entonces, pues ya me empecé a quedar aquí y la arquitectura se fue metiendo en un cajón por ahí y por ahí se quedó. Bueno, finalmente yo creo que para un compositor tiene que ver también la arquitectura, porque vas construyendo en una cierta estructura, obviamente con palabras, obviamente con la música de la mano. Pero dime una cosa, yo creo que la pregunta sobra, pero ¿no te arrepientes de haber dejado la arquitectura y de haber tomado este camino? Me queda claro que a nosotros damos gracias a Dios que no te fuiste a la arquitectura, pero dime tú, ¿en algún momento has sentido que debiste haber tomado otro rumbo o estás muy feliz de haber tomado esa decisión desde un principio? No, yo creo que a los que se han arrepentido son la gente que está a mi alrededor, porque la carrera de compositor o de cantante no es tan fructífera comercialmente hablando como ser un buen arquitecto que funciona allá y yo allá y hacía reseñas para los cines maestros, etcétera. Entonces, a lo mejor el futuro económicamente hablando llega a ser mejor, nada más. Fuera de eso, yo creo que solamente me han hecho dudar a lo mejor algunas 10 veces en 30 años. Así que creo que no. Aydari, cuéntanos por qué te han hecho dudar de esas 10 veces que te han hecho, de esos momentos que te han hecho dudar, ¿cuáles han sido más? El medio es muy difícil. Y cuando yo empecé, había una gran preferencia en los medios, en todos, por los muchachos blancos, altos de ojo azul. Era menester, está muy bonito para funcionar en la televisión y yo ni con mucho. Chaparro, feo, arizo, negro, etcétera. No, pero etcétera. Ahorita te voy a decir, tú tienes tu jale, maestro. Ah, bueno, eso no. Tienes no tu charm, maestro, todo es lo tuyo ahorita. Nunca estuve y espero nunca estar en ese acomplejado, no, al contrario. Creo que he sido amado más de lo que merezco, la verdad. Pero solamente estoy diciendo que en los medios. Claro, el estándar. En el medio del espectáculo no era así. Entonces las oportunidades para una persona en una condición física, un galán, etcétera, estaban abiertas las puertas para lo que fueras, aunque no cantaras tanto, aunque no escribieras tanto. Todavía. Y para los que, bueno, por eso, pero en aquel entonces era sí, moda. Claro. Entonces era difícil. Y al grado de que mi producción, la primera que yo ya tenía terminada para lanzarla, se quedó enlatada porque
un muchacho pues guapo, bonito, etcétera, etcétera, heredero de otra raza, fue lanzado y pues mi producto se hizo a un lado, etcétera, lo cual es entendible y yo no tengo ningún problema en ese sentido. Simplemente me refiero que en esos momentos te simbran y te hace dudar y dices, bueno, ¿qué vas a hacer? Aquí o tienes un gran mecenas o estás muy bonito o tienes un contacto por ahí o mucho dinero. Y como no tengo ninguna de esas, pues a lo mejor me regreso a terminar mi carrera de arquitectura y sigo trabajando en Recash, etcétera, etcétera. Son momentos de duda en los cuales gana la pasión por la... Sin embargo, creo que nos queda claro que eres una mujer brillante y que las cosas que reciben a tiempo tienen que tener personalidad. Seguramente de esto que me dices a los que lanzaron, pues no sé si me acuerdan. ¿Sí? No, creo que ya ni sus nombres pero estarán presentes. Pero estás aquí y que tus canciones siguen sonando, de que tu carrera y tus canciones van a seguir, me queda claro que, aunque existan esas dudas, solo en la personalidad del mensaje se desana. Y quiero decirte que no me queda ningún resquemor, al contrario, el que funcione y todo, me encanta. A mí, mientras sea mexicano, a mí me encanta que en los artistas, compositores, actores, como en el ámbito en el que se desarrollen, que triunfen, me encanta. Algo para que pues. Maestro, tú siempre persigues y hablas de la paz. Siempre tienes ese deseo profundo y hablas de la trascendencia, que eso es lo más importante. A veces leí por ahí que decías que algo que disfrutas mucho es poder estar en un sitio donde suenan tus canciones, no sé, fan que eres tú en padre de esas criaturas, y que entonces es ahí como tu premio, ese bálsamo que da razón a todo este caminar en tu vida. Yo creo que eso nació el día que escuché en la voz de Estelita Núñez un tema mío que se llama Te Quiero Para Mí. Que es tu primer canción grabada. Así es la primera canción que me grabaron. Yo iba en un camión, además agarraba así de tubito, cuando en la radio del camión empezaron a tocarla, y tenía un brinco adentro, porque me pego arriba, por supuesto, y la gente a mi alrededor, pues, diría, es loco que trae, pero yo no le dije a nadie, simplemente gocé esos 3 minutos de la canción y canto. Y yo creo que a partir de ahí es por lo que digo. Esos momentos alimentan, y yo creo que además, bueno, este cancionero, además de compartir las historias de los compositores, es importante también historias que inspiren, maestro. México hoy más que nunca necesita tener historias inspiradoras, a creer que todo es posible. Y de verdad, escúchenme lo que les digo, todo es posible cuando se hace con amor, con devoción, con entrega, con pasión y sin miedo. Y el maestro es prueba de todo ello. Es cierto. Yo puedo decir que soy un hombre muy afortunado. Tengo muchas canciones. Tengo muchas canciones grabadas, muchas, muchas. Tengo un 70-80% de mi grabado, que no todo el mundo lo puede decir. Aquí tengo que son 200 grabaciones, pero solamente grabaciones, ¿no? Así es, sí, de muchas canciones. ¿Cómo cuántas son muchas? ¿Y cuántas? ¿Cuántas tienes en casa? No, ¿cuántas? De canciones terminadas debe ser apenas 250, 230, por ahí hay. Hay canciones, maravilla. Escribir es darle vida a un embrión musical. Una canción nace para un autor con un detonante emocional. A ti algo te mueve, algo, una persona, un niño, el amor, la ausencia, la nostalgia. Y eso te pone un impacto aquí adentro que empieza a germinar como un embrión. Y va a durar el tiempo que sea necesario en germinar hasta que nace, igual que un bebé, en medio de dolores a veces, etcétera, etcétera. Y ese periodo puede ser de 9 meses, puede ser de media hora, o puede ser de 30 años. Yo tengo canciones que las empecé hace 5 o 30 años y que no he podido terminarlas porque no han madurado allá adentro. Sin esfuerzo. O sea, no han sido dadas a luz porque todavía les falta madurez. Eso es todo. Y eso no lo manejas tú. Podrás estudiar todo lo que quieras. Pero ese impacto emocional, por lo menos como yo entiendo la composición, es de esa manera. Entonces, nace una canción. Esa es la palabra. Nace, brota. Nacimiento. O sea, hay un parto. Es un parto. Y ese parto a veces es doloroso. Muchas veces es doloroso. Pero ya cuando nace una canción, te llena de alegría, como a una mamá o con papá. Yo siempre digo que la gente que nos ve aquí en El Cancionero es gente que le gusta la música, que tiene
un profundo interés por ir más allá de lo que los demás y que nuestro público es enamorado de la música de nuestro país. Para que los que nos están viendo, nada más y nada menos que ustedes han escuchado la canción de No es a mí, es letra del maestro. La canción que ya mencionó, en la voz de Estelita Núñez se grabó hace tiempo, Te quiero para mí. Grabaste Atrás del Sol, que fue una canción hermosa para la maestra María de Lourdes en el concurso en el Festival de la Canción Ranchera. Grabaste Escribiste y Sobariste. Claro, esa canción se la escribí a Oaxaca. Interesante. Tomé las palabras del maestro José López Alavés, que dice que mi tierra es la tierra del sol, pero no quise decirlo de la misma manera. Entonces yo dije, atrás del sol, a orillas de un manantial, lugar, ayúdame a regresar, etcétera. Y esta parte creo que es lo que más le llamó a María de Lourdes, porque ella allá en Holanda, que especialmente trascendió al otro mundo, extrañaba su tierra. Entonces allá el tema funciona, me llegan regalías de allá. Y aquí no tanto, aunque aquí fue premio al Festival de Nicaragua. Canciones así, de ese tamaño y de esa grandeza, y también hay canciones que yo creo que se han vuelto populares y del gusto gracias a grupos tan auténticos como fuera Bronco. Tú hiciste la canción de mi amigo Bronco. Gracias. Nada más para que le calen, nada más para que le calen. Gracias. Otro tema, Tu oportunidad, en la canta La güerita de las trencitas. Ay, es verdad, con Alicia Villarreal. Sí, aunque esa casi te podría decir que es algo que a mí me habían dicho, yo debería dar autoría, eso de la calle parece imán, prefieres estar allá en la iglesia de seguridad íntima. Qué bárbaro, maestro. Eso es lo único que hice, fue tomar esas palabras. Bueno, es música casi. Oye, maestro, eres un hombre muy enamorado. Soy un enamorado en la vida. Si la palabra la dices como sinónimo de cielo, sinónimo. No. Eres un hombre enamorado. Todos somos enamorados e intensos. Sí, yo estoy enamorado toda la vida. Estoy. Solamente así podrías escribir de la manera que lo haces, y te lo digo con toda honestidad y franqueza, porque tus letras están apasionadas, están preciosas. Pero antes de que sigamos hablando de letras, si me permites, vamos a hacer un anuncio parroquial y regresamos, porque tenemos algo muy especial. Si usted está buscando un regalo artesanal, hay una mujer especial en su vida. Mire nada más, si usted está buscando un bolso único, elegante, lleno de estilo, de tradición, un toque especial, pues déjenme, le recomiendo Bolsas Quetzal. Es Quetzal, tradición artesanal, donde, pues bueno, el diseño, el textil mexicano, el toque artesanal, se fusionan con lo contemporáneo y nos da como resultado esta belleza de joya que está hecha en piel de nopal. Sí, para todos aquellos que son veganos, esto está hecho en piel completamente de nopal, con milagritos oaxaqueños que le dan un toque muy bonito. Además, la bolsa está muy bien diseñada, es una pieza única, porque cuando los artesanos hacen estos milagros son irrepetibles, porque es inspiración, jamás verán una bolsa igual. Toda está elaborada a mano, con materiales de la más alta calidad, todo su herraje está cuidado y además está marcado por Quetzal. Así usted sabe que es una pieza auténtica. Busca, por favor, tu bolso perfecto y dile al mundo lo orgullosa que estás de ser mexicana y de ser mujer. Métete así de fácil a su página web www.quetzal.com.mx y descubre la nueva colección completa. Esta es una belleza. Miren nada más. Todos sus acabados son hermosos. Tiene esta correa que la hace pues para que sea crossbody o la puedas llevar así en cortito a una cena. Busca, por favor, a mis amigas de Quetzal. Sin duda, unas joyas hechas bolsa. Orgullosamente, hecha en México. Pues ahora sí ya están informados y avisados de que hay cosas orgullosamente mexicanas, como el maestro que hoy nos acompaña. Maestro, usted debería de ser de esas joyas nacionales. De veras, ya es, ¿no? Hay que, yo creo que ya debemos todos estar. Yo creo que los mexicanos, debemos de darle valía a nuestros compositores ahora que estás aquí con nosotros. Gracias. Que te podemos gozar,
y no estar yo diciendo como lo digo, cómo me hubiera gustado que el maestro Pedro Galindo escuchara cómo yo cantaba sus canciones, o no, tenerte y gozarte y disfrutarte, y que los que gustan de la música sepan quién es el autor, quién está detrás. No solamente los intérpretes merecen las glorias y los aplausos, sino también quienes nos dan las letras. ¿Qué seríamos nosotros si no tuviéramos que cantar? Yo creo que yo crezco y me siento ufano por la gratitud hacia la gente que me lo vamos tú con tus hermosas palabras. Eso es, pues, que es. Es un agradecimiento por la gratitud. Gracias, es como que es. Maestro, ¿qué quieres tú? ¿Que yo te cante primero o tú me cantas primero? Es tu programa, tú decides lo que quieras, yo aquí estoy para servir. Yo le quiero interpretar al público esta canción, que también, bueno, muchos hemos escuchado en la voz de Bronco, pero también si se meten a Spotify, hay unas versiones bien bonitas que el maestro Gil tiene con su guitarra. Búsquenla. Aquí les vamos a dejar la liga para que puedan seguir al maestro en sus redes sociales y sobre todo que lo escuchen, porque no hay como escuchar las letras y la voz del autor. Yo creo que tienen un sabor y una intención totalmente distinta, y yo puse a los muchachos a que juntitos estudiáramos esta canción y que la cantáramos, pero yo te quiero invitar antes de cantarla a brindar, y vamos a brindar con mezcal Trascendencia, Salud de Oaxaca, que salva a los colibríes, que tú también tienes una historia muy bonita con los colibríes. Sí, hasta tengo un cuento que escribí para uno de mis colibríes. Bueno, digo mío por el cariño, porque llegaban a tu jardín. Siempre estuvieron libres ahí, claro. Claro, pero uno de ellos estuvo muy cercano, lo vimos crecer, lo vimos Hasta nombre le pusiste. ¿Cómo se llamaba tú? Sí, ¿tú cuál se llama? Espero. Debe de andar por ahí. Juan Dieguito se llama. Y es que es el más pequeño de mis hijos. Y él es el bebecito, es el junior, Juan Diego. ¿No sabes por qué digo el más pequeño? ¿Por qué? Porque a Juan Diego le dijo la Virgen María. No, perdóname, ¿sí? El más pequeño de mis hijos. Sí, se lo digo. Es el título que la Virgen le da a Juan Diego. Por eso a su libreza se llamaba Juan Dieguito, porque era el más pequeño. Es una maravilla. Fíjense que algo que sigo extrañando, de que ya no está el maestro Manzanero, eran sus eternas pláticas y su don de maestro. Porque es ahí cuando comprendes que es un maestro. Maestro es aquel que te comparte de su sabiduría, de su experiencia de vida y de sus conocimientos. Y no todos tienen que ver con algo que diga un libro, sino sus conocimientos en el caminar y en su sensibilidad. Y yo creo que estar contigo ahorita platicando, ahorita que me decías esto, te lo juro, eso me vino como cuando platicábamos con el maestro Manzanero. Todo era motivo de enseñanza, todo era motivo de compartir. No, eso no es así, hija. No sabes por qué es así. No. Y entonces venía la explicación y es bien bonito. Era extraordinario. Igual que tú, gracias por compartir. Gracias. Mi hijo, el más pequeño, no sabía eso. Así le dice Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, sin piso de Atatán. ¿Por qué está ella apareciendo? Maestro, yo estoy convencidísima que los autores los toca algo divino para darle sus letras. Con una mezcla de lo terrenal, con una mezcla de lo humano, pues que son ustedes, pero algo espiritual que no podemos explicar es lo que les permite escribir. Estoy totalmente de acuerdo. Y esta canción es una mezcla maravillosa de lo terrenal con lo espiritual. Y como ya estamos bebiendo mezcal trascendente, pues vamos a cantar. Sed. Es la canción que hoy tengo preparada para ustedes de la autoría del maestro Gil Rivera. Yo tengo sed y me la tengo que saciar contigo. Tú eres el agua que yo quiero.
tú eres el vino en que yo pido. Sé, yo tengo sed, la sed más grande que alguien ha tenido. Y no hay poder que me la calme. Ningún licor lo ha conseguido. Desvísteme. Mira que seca está mi piel sin ti. Que seco está mi corazón, mi sed de amor no tiene fin. Desvísteme en la humedad que guardas por ahí, mojame y dame de beber. Estoy por esta sed a punto de morirse. Adrián Carrillo y Manolo Ramos. Yo tengo sed, sediento estoy de navegar tus ríos, y no hay veneno que me calme. Si tú no estás aquí conmigo, desvísteme. Mi piel sin ti, que seco está mi corazón, ningún licor me sabe a ti. Estoy por esta sed a punto, de morir. ¡Ay, maestro! Y es público conocedor. Gracias. Fíjate que te voy a decir que dijiste una falsedad. ¿Cómo, maestro? Dijiste que la mejor forma de conocer una canción es cuando el autor que la canta. No, yo creo que ahora que la interpretaste extraordinariamente. Muchas gracias. Ya me tengo que ir, público. Sí, nos dio sed, ¿no? Gracias. Salud. Salud por la sed. Maestro, qué manera de escribir de verdad. Yo les decía, usas un término, maestro, que me encanta, y no hay dinero que la calme, que me salve. Poca gente habla de veneración hoy en día. Poca gente ocupa las palabras que tú dices. Yo, la verdad, en lo particular, una vez en un momento muy importante en mi vida con mi marido, usó esa palabra. Y entonces supe... ¿Venero o veneración? Venero, ¿no? Después veneración. Venero, en realidad, es simplemente donde nace, que nada. En Oaxaca, bueno, allá donde vivíamos nosotros, había que excavar un pozo hasta donde encontraras venero.
y eso iba llenando de agua el pozo y luego yo con mi espanacante, etcétera, etcétera, para subir en agua y poder tomar de eso. Pero esas palabras justamente son las que dan una identidad a tu forma de escribir, porque no hay quien las use, porque hoy en día muy poca gente habla tan bonito. Mira, además lo que ya comentábamos hace rato de la magia, en fin, lo que ya te interesa en eso, ya dijimos lo de arquitecto, cuentista, escritor, pero además toca el y canta, discúlpenme, no les envidio ser tan talentoso. Sí, quedamos que una cosa ser envidioso y otra ser egoísta. Exacto. Eso es algo que también nos enseñó el maestro. La envidia es la madre de todos los pecados. No hay envidia de la buena. No, hombre, eso es un choro, la mentira es. La envidia es envidia. Bueno, perdón, maestro, hoy lo envidiamos por todo ese talento. No sé. A veces dicen que la real envidia ni siquiera es querer tener lo que tú tienes, sino que no lo tengas tú, ¿no? Si lo pudieras, no sé, separar, a lo mejor esa sería la envidia de la mala, o sea, la real. Y la envidia de la buena sería no querer lo que tú tienes, sino simplemente decir, Dios mío, ojalá que yo pudiera tocar. Esa es la envidia. Es cierto, tienes toda la razón. Qué bueno, toda la razón. Qué bárbaro. Ven cómo, miren, Dios los hace y la música los junta. Sí, qué barbaridad. Somos intensos en este programa y hoy tenerte aquí de veras nos pone felices. Y yo no te quiero dejar ir si no nos regalas una canción, si con mucho cariño, cantas. Con mucho gusto. Y yo agradecerle a todo el público y ojalá que te siga. Y que ojalá que te cante, que te sienta cerca a través de tus composiciones y que ahora cuando escuchen las canciones digan, yo ya conocí al maestro Gil, a ese hombre extraordinario, orgullosamente oaxaqueña. Y la verdad es que para nosotros aquí en El Cancionero es un verdadero placer tener a tamaño compositor, tremendo compositor y un ser humano también extraordinario. Muchas canciones, hay una canción que en las redes sociales están circulando, que habla de la celebración de Día de Muertos en Oaxaca y que la hizo él justamente y él la interpreta y se caracteriza mitad Catrín y la canta. Luego también aquí les voy a dejar el video para que vean el video extraordinario. Y ya estás preparado, maestro, ya ahora sí, ya estás listo para que cantemos. Maestro, esta canción, la que les platicaba yo, que les voy a dejar aquí la liga de YouTube, ¿cómo surge? Aparte, comprendo que por la experiencia de oaxaqueña, la de Feliz de la Muerte. Feliz de la Muerte nació, tenía yo una entrevista. Armando Manzanero, tu queridísimo hermano, me llevó a un núcleo de radio donde una vez me hicieron una entrevista y estábamos platicando en la música oaxaqueña y del río Churubus. Y dicen que en el río Churubusco se pescaba. Y participaba. Había unos malecones donde la gente del centro iba a comprar pescado. Y yo comenté que a mí me gustaría platicar con un periodista que había escrito sus cosas. Y pues con toda la razón del mundo, me dijo que pues ya no se podía porque ya estaba muerto, que ya estaba, me dijo ya murió a andar en el 100 feliz de la vida. Y le dije yo, en todo caso andará, pero feliz de la muerte. Y después me quedé pensando, qué bonita frase. Pero, pues, la apunté nada más y se quedó. Eso es lo que hace rato decía. Sus estímulos, tus impactos. Impacto emocional. A mí la palabra, la frase me gustó mucho. Pero después me quedé pensando en que la muerte normalmente está asociada con oscuridad, con nostalgia, con tristeza, con miedo, con terror, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para los mexicanos y más para los oaxaqueños, tiene otra concepción. Y entonces me fui a la casa de ustedes y escribí primero un texto muy amplio que se llama La Espera y luego te voy a compartir. De ahí fui extrayendo todo lo que dice la canción y por supuesto que hay infinidad de claves dentro de él, de la personalidad. Por supuesto que el que quiera entrar y escucharla, está pues YouTube, Gil Rivera, Feliz de la Muerte. Aquí les vamos a dejar la liga, maestro, para que lo escuchen. Claro.
Pero ahora tú piensas. Y se ha conocido mucho en el tiempo de la fiesta de muerte. Claro, pues es que ahí sí es para celebrar a la muerte como vos. Y luego pensamos en cantar un tema. Amigo Bronco ya lo conocen, gracias a Dios. Y otros por ahí. El mismo no es a mí también en la voz de Pepe, de Don Pepe. Pero ahorita comentábamos cantar el tema con el que además creo que te conocí, porque estábamos en eso, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, cuando cantamos él y yo, la versión de esto. Dicen que vienes del mar, fruto divino de su inmensidad, hija perfecta de un dios, hecha de miel y de sal, que eres pasión y candor, mitad mujer, mitad ilusión, que no ha nacido quien no pierda los sentidos una vez que le has mirado su corazón. El maestro Manzanero estaba muy orgulloso de lo que hiciste con esta canción, de hacer la letra de algo que para todos había sido, todos los que gustan del danzón, había sido una pieza icónica, y ya, bueno, lo sigue siendo, pero me refiero a que ahora se ha transformado porque ya tiene cara. Antes solo era una silueta que bailaba, ahora ya tiene cara, ¿no? Y podemos descubrir y escuchar. ¿Cómo surge tu inspiración? ¿Cómo es que surge todo esto? Échale, maestro. Resulta que cuando me nombraron y salió el nombre de Tereiras en la entrevista, se habló de mucha música oaxaqueña. Y me preguntaron qué eran las Nereidas. Y yo, la verdad es que no supe contestar más que sabía que eran sirenas, pero nada más. Y me di a la tarea de investigar en la historia de la composición y en la historia de las Nereidas. Primero, la historia de la composición. Amador Pérez Torres
fue un gran músico ateño, fue director de la orquesta del ejército y trabajaba por acá por Mezcalco en un lugar que se llamaba Nereides, lugar, y tenía muchas sirenas pintadas en las paredes. Era de un alemán que le gustaba mucho la mitología griega y por eso él le puso Nereidas. Y un día a Amador, que trabajaba ahí, le pidió que escribiera un danzón para el salón. Así nace el danzón. El danzón. ¿Acuerdo? Ahora, las Nereidas son las hijas del dios Nereo, que es hijo de Gea, la tierra, y de Cronos, el tiempo, y es su hijo y es el dios del mar Mediterráneo. Él se llama Nereo y por eso sus hijas son las Nereidas. ¿De acuerdo? De ahí vienen Nereidas, por Nereo. Y él, es el dios de, al ser el dios del mar Mediterráneo, él es un tritón. Se casa con una ninfa que se llama Doris, tienen 50 hijas. Esas 50 hijas son las Nereidas. Son sirenas que además, pues lógicamente, tienen un resquemor, un rencor contra los marineros que se comen a sus hermanos, etcétera, etcétera. Y para esta, desquite, para esta venganza, los dioses les dan varias atribuciones, entre ellas la belleza, que gracias a Dios todavía la tienen ustedes, nuestras sirenas, y entre ellas el canto de las sirenas. Y con el canto de las sirenas hechizaban a los marineros, no los mataban ni nada, simplemente los hechizaban y ellos se iban en pos de las sirenas y ahora eran presa de sus hermanos, los peces o los monstruos marinos. Porque las sirenas, al final de cuentas, eran unas monstruos marinos, que también hay algunas por ahí. Esa es la historia. Y entonces yo quise hacer un ejercicio. Y digo un ejercicio porque el tema es muy amplio melódicamente. Entonces dije, a ver si la llego, porque está bien difícil. Llega desde muy abajo hasta muy arriba. Pero afortunadamente me quedo cantando en mi. Nomás la puedo cantar en mi bemol y en mi en fa. Y ya, pero puedo. Y tuve que medio aprender a tocar la guitarra. Y pues yo creo que además de todo me parece que fue algo muy atrevido, pero muy atento. Sí, y cuando se le enseña a mi querido hermano, él la oyó y me dice, madre mía, qué chingonería acabas de hacer. Yo la voy a grabar. Me dijo, sí, maestro, pues, ¿vale? Le dije yo, ¿no? Me sentía muy halagado, por supuesto. Pero fueron pasando los años. Acuérdate que pues estábamos en medio y él trabaja muchísimo. Así es. Y entonces yo empecé a hacer mi disco, el número 5, y estaba yo grabé Nereidas, etcétera, y entonces ya le dije, maestro, está aquí la pista, ¿va a querer grabar conmigo? ¡Claro! Me dijo, dime tú qué partes quieres que yo cante. Entonces, maestro, lo que usted quiera. No, me dice, hazlo tú. Y entonces yo me puse a hacer la separación de las frases, etcétera. Y él fue y se sabía el tema y lo cantó conmigo y está en internet por ahí. Encontrarán la voz de Armando Manzanero y Gil Rivera cantando Nereidas, de Don Amador Pérez Torres y del atrevido Gil. Qué maravilla, porque estas joyas se quedan para preservar. Te aseguro, yo creo que bueno, es un tema que era inmortal, pero con la letra ahora abraza a otras generaciones que recién ya lo van a conocer con letra. Que yo sepa, ya hay como unas 2-3 orquestas que... ¡Qué suspiras! Pues la verdad es que ojalá que... Oye, maestro, ¿y una página donde yo, o mi público y nosotros podamos gozar y disfrutar y conocer hasta tus cuentos? Gil Rivera, cantautor, en YouTube. Ajá. Está. En las plataformas también lo encuentras de la misma manera, o Gil Rivera, y ahí vas a encontrar. Cuentos todavía no están, apenas voy a sacarlo. Pues apúrale, maestro, no seas así. Sí. Qué rico poder. Si así como cuentas... Esto para prepararnos, cómo surgió la canción. Seguramente sí. Tus cuentos han de ser un agasajo. Espera, es una chula. Estoy allá 3 metros bajo tierra y estoy oyendo el murmullo de mis vecinos. Estoy hablando, que conste, esto es 1 de noviembre. Y estoy oyendo el murmullo de todos que se están preparando para que en día 2, o sea, mañana, vamos a tener nuestras 24 horas aquí en la tierra. Y de eso se trata. ¿Qué estoy sintiendo yo ahí abajo? ¡Qué maravilla! Qué bendición que pudiéramos. Vamos a creer que tu cuento es la verdad absoluta y que así va a suceder, maestro. Ojalá que fuera así. Maestro, antes de que te vayas, cántanos un pedacito de No es Ánimo. Mucho gusto.
es a mí. A quien debes amarlo es a mí. Te agradezco el amor, no lo puedo aceptar. Por favor, no remuevas heridas de ayer. No sabría volver a tener y te haría llorar. Yo te haría llorar. No es a mí a quien debes amar, no es a mí. Busca en otro lugar porque yo solo daño te haría al quererte. No es a mí. En mi pecho el amor se acabó. Alguien cruel sin piedad lo mató. Solo tengo dolor que ofrecerte. No es a mí a quien debes amar, no es a mí. Busca en otro lugar porque aquí solo vas a encontrar sufrimientos. Vete ya. Hay millares que pueden amar como tú te mereces y más. Yo tan solo te haría llorar. Maestro, no, hombre. Pues no sé ustedes, pero la verdad es que yo quisiera que el programa fuera eterno. Dime rápidamente tres palabras con las que se define Gil Rivera. Gracias, Yasmin. ¡Wow, qué bonito! No, bueno, es que hablar con un compositor de tu tamaño es un regalo y es un alimento para el alma. Nosotros, aquí en el programa, como somos almas viejas y nos encanta recordar esa época donde tenían un sonido diferente los discos, donde tenía un sentido distinto la grabación, hemos recreado estos discos y queremos que tú le pongas el nombre a este disco. ¿Cómo se llamaría este disco? Puede ser un título de tu canción o, pues bueno, sé que te sobra inspiración. Puedes poner el título que tú quieras y que nos regales tu autógrafo aquí, porque además de tener el honor de entrevistarte, somos declarados aquí en el cancionero tus fans. Así que danos tu autógrafo, maestro. Claro, cancho. Esa criatura. Muchísimas gracias por dejar acá. Cierto, y de repente darle un rasguño para que sienta lo que es pasión. No, te juro que no la rasguño. Pero los rasguños no tienen nada de malo, maestro. Y menos de, oh, cállate, a ver, dilo que para que la gente sepa. No, 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 está muy bien. Y maestro, menos en la espalda. Dijiste, no te hagas el mustio. No, estoy muy contento de este programa. Cada vez se transforma más y más nuestro cancionero y de verdad que para nosotros es un honor tener estos invitados. Agradezco infinitamente a Manolo que con su guitarra da marco a todo esto. Adrián, sin tu complicidad y compañía no podría ser. Y a todo el público que nos ve y que se da cita, por favor, háganos saber si les gusta. Compartan la música y las cosas buenas son para eso. Y este programa ha sido un verdadero manjar. A ver, dice. Por el niño de la Machine, gracias. Schindler. ¡Qué belleza! Lo voy a poner aquí para que lo vean. ¿A qué cámara acá? ¿No está? Ahí estamos. Bueno, está muy feo la escritura, pero bueno. No, está precioso. Aparte, las letras así como las letras que escribes en las canciones, como las letras y sus trazos definen la personalidad. Un día vamos a traer un grafólogo para que nos analice todas las firmas de nuestros invitados. Pues yo te agradezco, maestro. Salud por eso. El matutino, salud, maestro. Y salud, compañeritos. Salud. Por este cancionero. Y ahí en casa, pues, buen provecho, buena tarde, buena noche, buen día, buena vida. Lo que estén pasando, disfrútenlo con música. Gracias, maestro Gil. Con mezcal trascendente. Y con mezcal trascendente. Y saludo a mis cinco sentidos para que suene. Salud. Y pues ya lo sabe, nos vemos aquí en la próxima canción.
fruto divino de su inmensidad, hija perfecta de un Dios hecha de miel.